ser grande, siempre grande sobre su honor. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son los hijos. Sigue también el mar que se lo hizo y sus manos formaron las tierras. Venid, hablemos y posemos, adoremos delante de Jehová, nuestro Señor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su casa, y ovejas de su mano, que se lleve y se espere. No puedes caer nuestro corazón como en el mar, como en la vida de las áreas de la tierra, no puedes dejar nuestros áreas, nuestro barro, y no nos sobra. Por el mar, nos estuvo en su lado, en la nación, y que, dejar crecer juntamente lo uno y lo otro
hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y en el versículo 36, salten el versículo 36, Jesús explica esta parábola. Dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, ya escuchamos esta parábola del trigo y de la cizaña. La manera de aplicarlo es un poquito complicada, porque algunos lo aplican como dice literalmente, y otros lo aplican a la iglesia, es decir, a la renta, y la explicación de nuestro Señor Jesucristo del 36 al 43. Él dice que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es? ¿Hermano? Jesús. Jesús dice que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es Él mismo. El campo dice que es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Hace mucho que también reflexioné sobre este pasaje y lo apliqué a la iglesia. Decía yo que el mundo, en su idioma original, en su lenguaje original, el griego, nos da otro significado, otro sentido. Cuando escuchamos nosotros la palabra mundo, luego nuestra mente viene el planeta Tierra. Entonces, recibimos mundo como todo el planeta Tierra. Pero en su idioma original, el mundo no se refiere al planeta Tierra. Es como un campo más limitado. Se refiere a un grupo, en este caso específico de personas. Se refiere más bien a los que pueden oír este mensaje. Por eso es que muchas veces uno malinterpreta un texto cuando dice también: porque de tal manera amó Dios al mundo. Pensamos que, como dice esa traducción, se refiere al planeta Tierra, y que de tal manera Dios amó a todo el planeta Tierra, es decir, a todas las criaturas que hay en ella. Pero no, el idioma original no se refiere a eso. Se refiere a un campo más limitado de tierra, a un espacio. Entonces, si nosotros podemos analizar de esa forma, podemos ver el texto original, podemos entender realmente a qué se refiere a veces un texto que malinterpretamos muchas veces. Lo mismo sucede aquí en esta parábola. Cuando se refiere a que el campo es el mundo,
Las buenas semillas son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal. Muchos predicadores dicen que este pasaje no se refiere a la iglesia. Y podemos estar de acuerdo o podemos no estarlo, pero no hay ningún problema en poder aplicarlo a la iglesia. ¿Por qué? Porque realmente la buena semilla, o el que siembra la buena semilla, es Cristo, el Hijo del Hombre. Y el campo, como dice aquí, es el mundo, pero no lo que entendemos nosotros como mundo, sino es un grupo específico. En este caso, la iglesia. La iglesia universal, podemos decir. La iglesia universal. O en el caso de la iglesia local. Podemos entender en la parábola del trigo y la cizaña, Jesús permite que crezcan juntos el trigo y la cizaña. ¿Qué entienden ustedes por cizaña? Es un sentido literal, ¿ya? Pues en el sentido literal sería un monte malo, o podría ser. En nuestro contexto, bejucos, que enreden a la buena semilla. En este caso, si sembramos maíz, si sembramos frijoles, crecen montes malos alrededor de ella, ¿no? Crecen bejucos que ahogan las plantas y no las limpiamos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si nosotros dejamos que crezcan juntos hasta que maduren, por ejemplo? En el caso del frijol, que es una planta un poco más pequeña, ¿qué pasaría si la dejamos que crezca junto con el picapica, que es un monte, un equipo? ¿Qué va a pasar si no lo limpiamos así, que crezca, hasta que madure el frijolito, que crezca juntos? No, pues se va a ahogar, todo el frijol se va a ahogar. Cuando madure la pica pica, difícilmente vamos a tener acceso. Bueno, estas son interpretaciones un poco literales, ¿no? En un escenario que es muy probable. Pero podemos compararlo con la iglesia a veces. ¿Por qué? A veces, no a veces, siempre en la iglesia, hermano, hay verdaderos cristianos y hay los que no lo son. En todas las iglesias locales a las que vaya uno, siempre van a haber ese tipo de hermanos que son problemáticos. Bueno, esa es la palabra, que son muy problemáticos, que se dedican a ofender a otros hermanos, que no se comprometen con la iglesia, que se la pasan hablando del pastor y su familia, de ese tipo de personas, que en el lenguaje del Señor Jesús sería hipócrita esa palabra, porque él se refería así a los fariseos, por ejemplo, que ellos eran líderes de la iglesia, y el Señor Jesús les decía hipócritas, o generación de víboras. Lastimosamente, en todos estos años, estos siglos que han pasado, la iglesia ha estado así, con ese tipo de, con este tema del trigo y la cizaña, creciendo juntos. Debemos de preguntarnos, hermanos, si es saludable que pase eso. ¿Cómo? ¿Cómo si es saludable? Existe algo que se llama la disciplina eclesiástica, la disciplina cristiana, que se aplica pues en una iglesia local. Cuando un hermano viola algunas leyes, algunos mandamientos, pero la iglesia es castigada, es disciplinada.
Por experiencia de esas personas que aplican la ley, dicen que es lastimoso, que es doloroso disciplinar a un miembro. Es muy difícil, porque a veces, lastimosamente, el miembro, la persona, sale muy pues, lastimada y herida. Y a veces no funciona. En vez de que uno reconozca su error y decir, bueno, sí, también, hermano, yo fallé, bueno, en este tiempo vamos a arreglar eso, que se arregle con la voluntad de Dios y pronto a trabajar otra vez. Pero no, es decir, uno no recibe así el castigo. ¿O quién de nosotros recibe así un castigo? Nadie. Muy difícil vamos a recibir un castigo de buena forma. Decir, hermano, yo no lo reconozco, fallé aquí, fallé acá. Al contrario, muchos hermanos dicen que no es cierto, es decir, no, son calumnias. Entonces, el ser humano es un poco difícil, porque no sabe reconocer sus errores, sus pecados. No lo sabe reconocer. ¿Por qué podemos meditar en este pasaje, hermano? Es muy sencillo, es muy claro. Porque podemos entender que hay dos bandos en la iglesia. Podemos entender eso. Y pues nosotros creo que queremos ser de los buenos, ¿no? Esa es nuestra lucha constante, ser de los buenos, no de los malos. Por eso debemos de estar atentos. ¿Sí? Qué bonito es cuando hay una iglesia sana, pero qué mal cuando no lo es. Y como les digo, esas, nuestras iglesias están afectadas por eso. Porque hay trigo y hay cizaña, decimos juntos. A veces los pastores dicen, ¿ves que la Biblia sí dice que el trigo y la cizaña deben de crecer juntos hasta tiempo de la siembra? Pero a veces creo yo que es mejor tener un poco limpio, en este caso la iglesia, no malentendiendo que uno es el juez, que uno es el que dice el juez, ¿no? Sino que Jesucristo mismo es el juez de nosotros y que nosotros como buenos cristianos debemos de procurar estar en una misma sintonía. Y cuando no lo hay, cuando hay personas que perturban la paz de una iglesia, la armonía de una iglesia, la unidad de una iglesia, pues es preocupante, hay que preocuparnos. Muchas personas, aunque ustedes no lo crean, hermanos, o puede que sí, hay muchas personas que solamente quieren dividir a una iglesia. Hay personas así, que solamente quieren causar división y quieren llevarse a un grupo de aquí y se lo quieren llevar a otro lado. Entonces es complicado. Y sí hay personas así, hermanos, sí hay personas que. Dijera uno, perdóname Señor, pero pareciera que esa persona no quiere unidad, no quiere estar sometida bajo la voluntad de Dios. Entonces nosotros, hermanos, vamos a procurar ser del buen trigo, no del mal, sino del buen. Y gracias a Dios que a pesar de nuestros errores, que a pesar de nuestros fallos, reconocemos que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo es nuestro Rey, que Jesucristo es nuestro Maestro. Esta parábola, hermanos,
es importante para la iglesia, para la salud de la iglesia. Nosotros no somos muchos, pero una iglesia numerosa, aparte de ser una bendición, aparte de ser a veces es muy pesado. Hay más problemas, es muy difícil tener una iglesia grande de 50 miembros, porque todos quieren cargar de todos sus problemas, todos tienen problemas y quieren que tú las oigas, que tú los escuches y que tú te pongas de su lado de ellos. Entonces es muy difícil querer ser neutrales, es complicado. Entonces, uno como miembro debe de saber cumplir con la palabra de Dios, con lo que dice la palabra de Dios. Así también uno que sea líder debe de cuidarse de no cruzar una línea. De esta forma vamos a pues que esta parábola nos enseñe también a tener cuidado de nosotros mismos, así como también de otras personas, en el buen sentido de la palabra. Es decir, cuando una persona nos quiere alejar de Dios, cuando una persona quiere hablar de otra, quiere hablar mal de otra persona, a veces nosotros caemos ahí, de que quieren hablar de otra persona y nosotros lo permitimos, lo escuchamos, ¿no? En vez de decirle, hermano o hermana, no está bien que hables mal de Dios, de ese hermano o de esa hermana. Si tienes algún problema, puedes ir a ver al anciano, al pastor, y puedes ir hablando con él o con ella. Entonces todo eso debemos de tener cuidado, de no caer en esas tentaciones, en esos problemas. Debemos de ser buenos hijos, obedientes a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Que Dios nos bendiga. También pues orar por nuestros hermanos que pues que aún no vienen, que están en sus casas. Pues realmente no estamos en semáforo verde todavía aquí en Tijuana, así que pues no todas las iglesias se están reuniendo completamente, sino algunos cuantos nada más, ¿sí? Como uno por familia en otras iglesias. Entonces hay que orar porque también muchas personas ya perecieron en la iglesia del pastor Aurelio, como dos o tres ancianas ya se murieron. Entonces hay que orar por nuestros hermanos, por los enfermos, y ponernos en las manos de Dios, que eso es lo único que podemos hacer, ponernos en las manos de Dios, tanto ellos como nosotros. Hay que acordarnos de nuestras familias que están allá en Oaxaca y orar por ellos, que están en manos de Dios y que la voluntad de Dios se hace tanto aquí como allá. Amén. Pues vamos a orar, hermanos, hay que orar con esto, orando por la iglesia allá en Vía la Esperanza, que pues que ellos siguen adelante, que a pesar de sus diferencias, problemas que tengan, pues que encuentren la paz en medio de eso, encuentren la paz, que encuentren ánimo, porque eso es complicado, ¿no? Este pasaje, trigo y cizaña, se puede interpretar pues de esas dos formas, pero yo creo que también es un mensaje para la iglesia, para que estemos atentos. No deberíamos permitir que la cizaña afecte. Es como aquella palabra que le da Dios a Jeremías sobre los higos, sobre esos frutos. Que primero ve frutos buenos, saludables en una canasta, y de repente Dios pone un
higo malo, una fruta mala, y ese fruto empieza a infectar a los demás. Y ya después le dice, ¿qué ves? Pues ya veo un canasto de frutos malos. Y eso es lo que pasa. Cuando permitimos eso, a veces una persona es capaz de dañar a mucho más personas y a las humanas. Entonces, pienso yo que también se le aplica a la iglesia, debemos estar atentos a ello y orar porque nos pasa. Pues la iglesia es de Dios, pero eso no significa que estamos exentos de peligro. El enemigo está luchando en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Todo aquel que está en contra de la voluntad de Dios es el enemigo. Satanás. Entonces, oremos, hermanos, orar por nuestras familias que están lejos, quiera que ellos estén, familia de Sures también, orar por su salud, por su bienestar de Dios. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por los más. Porque tu palabra puede enseñarnos, puede exhortarnos, Padre, puede someternos también cuando estamos caminando mal. Ahora sí, Señor, te agradecemos, porque sabemos que estamos bajo tu voluntad, Señor. Padre, oramos, alzamos una oración hacia ti, por nuestros hermanos, nuestras familias que están lejos, por la iglesia envía la esperanza, Señor, que tu Espíritu Santo esté en esa iglesia, con esas familias que se han alejado, que han dejado de asistir a los cultos, y que seas con ellos, Padre, que ellos puedan encontrar paz, que ellos puedan encontrar ánimo, el amor en tu palabra, Señor, y pueda surgir con nuevas fuerzas, Señor. Que ellos puedan entender que la iglesia es tuya, que la obra es tuya, que solamente somos instrumentos tuyos para llevarlo a Dios. Oramos por la familia de hermano Lorenzo, que tú seas con ellos, que los bendigas, que los guardes. Que tú seas con ellos, Señor, que tú también toques sus corazones, cuides de su familia, de su salud, Señor, que tú los bendiga, que los guarde. Pedimos, Dios, por Pastor Cruz, su esposa Samuel, por familia, que tú seas con ellos, Señor, sus hijos, sus nietos, con su salud, Padre. Los bendigas, que tú los guardes, Dios. Asimismo, Señor, te pido por tu familia, Padre, por David Arturo, que está en Cali, que seas con su salud, Señor, que seas con sus estudios, que tú guardes, Padre. Que podamos estar, Señor, en tus manos confiados, Padre, que sepamos depender de ti, Dios, que no dependamos de otras cosas, Señor, sino que solamente de tu presencia, de tu amor, de tu paz, de lo que tú nos das, Dios mío. Te agradecemos este tiempo, Dios, que tenemos para ofrecerte. Te agradezco mucho, Señor, pero meditamos en tu palabra, oramos, Señor, te cantamos, queremos darte la honra y la gloria, Padre. Enséñanos, Dios, tu camino, enséñanos a vivir bajo tu palabra, bajo tu obediencia, Señor. Te ofrecemos todo esto en tus manos, Dios mío, que tú nos escuches. Estas peticiones, estas oraciones, Dios, que lleguen a tu presencia, Señor. Que se haga tu voluntad, Señor. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Amén. Bueno, vamos a cantar lo mismo. Dios, desde el mundo, hacia el mundo.
Bye.